La peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Caffa, actual Feodosia, en la península de Crimea a orillas del Mar Negro. En 1346, Caffa estaba siendo asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados, arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros. Pero es más probable que la bacteria penetrara a través de las ratas infectadas con las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia puntos de destino en Italia, donde se difundió por el resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera más rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura en el plazo de unas horas o en un día como máximo. Y a menudo, antes de que se desarrollara la enfermedad, se desarrollaba una tos expectorante que era el vehículo de transmisión. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta. Los indicios sugieren que la plaga fue ante todo la peste bubónica primaria. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la plaga se transmitía a las villas cercanas que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles situados a gran distancia en los que se conoce como saltos metastásicos. Por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por caminos de peregrinación. Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0,5 y 2 kilómetros, con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Por ello, se explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia. A pesar de que muchos contemporáneos huían al campo, cuando se detectaba la peste en las ciudades, en cierto modo, las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado que la progresión de las enfermedades infecciosas es más lenta cuanto mayor es la densidad de población, y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar las zonas a salvo, y el campo no escapó de las garras de la epidemia. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra, los estudios recientes arrojan cifras espeluznantes. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en conjunto de Europa ya como consecuencia directa de la infección o ya por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños ancianos por abandono o falta de cuidados. La península ibérica pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a 2, o más bien 2,5, con lo que habría perecido entre el 60 y el 65% de la población. Se ha calculado que esta fue la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se situó entre el 50 y el 70%. Más allá de los Pirineos, los datos abundan en la idea de una catástrofe demográfica. En Perpiñán, fallecieron del 58 al 68% de notarios y jurisperitos.
Tasas parecidas afectaron al clero de Inglaterra. La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de la población. Siena y San Gimini, alrededor del 60%. Prato y Bolonia, algo menos, sobre el 45%. Y Florencia vio como de sus 92.000 habitantes quedaban poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi un siglo más tarde, hasta mediados del siglo XV. Para entonces, eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia de 1347 a 1353, se produjo un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte migración del campo a las ciudades que recuperaron su dinamismo. En el campo, una parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. Hoy se sabe que el contacto con cadáveres no contagia la enfermedad, pero entonces se pensaba que emanaban miasmas nocivos. Y el caso es que el diabólico ardid dio resultado. Como los síntomas se manifiestan entre 2 y 8 días, la peste no tardó en extenderse entre la población. Caffa cayó en 1347 y los que pudieron sobrevivir a los mongoles se embarcaron para escapar por mar hacia Génova, extendiendo la epidemia por todos los puertos donde hicieron escala y de estos a otros, como Grecia, Egipto, los Balcanes, etc. Parte de aquella flota macabra desembarcó en Constantinopla con las cubiertas atestadas de muertos y moribundos. Algunos quedaron en alta mar con todos sus viajeros fallecidos. Algo irónico si se tiene en cuenta que allí había tenido lugar la mencionada plaga de Justiniano, 800 años antes. Otra parte continuó el viaje por el Mediterráneo y alcanzó Mesina en Sicilia, aunque las autoridades locales prohibieron desembarcar a sus ocupantes. A los humanos, habría que puntualizar, porque las ratas de a bordo se las arreglaron para bajar a tierra e infestar a toda la ciudad. Desde la isla, la peste negra se fue extendiendo por Marsella y la península italiana. La guerra que libraron en Hungría y Nápoles ese mismo año ayudó a transmitir la enfermedad, porque antes, las numerosas bajas que causó esta hizo necesario interrumpir las hostilidades y soldados húngaros regresaron a su país infectados. Hasta la reina moriría. La marcha implacable de la peste negra fue asolando Francia, España, Inglaterra, Escandinavia y, en suma, casi toda Europa, llegando al extremo noroccidental de Rusia y dejando una sangría demográfica de unos 25 millones de muertos, un 60% de los afectados. La pandemia remitió por fin unos años después, hacia 1353. Aunque hasta el siglo XVIII siguió habiendo brotes esporádicos, algunos de gran mortalidad, especialmente en localidades portuarias. No obstante, Caffa consiguió salir adelante y con el tiempo recuperar su prosperidad, la intensa actividad de su puerto y la importancia de su mercado esclavista. Así lo acreditó un siglo más tarde el viajero castellano Pedro Tafur, en su libro Tratado de las andanzas y viajes de Pedro Tafur, realizado entre 1436 y 1439, que le llevó a recorrer casi todo el continente y parte de Oriente Próximo, entrevistándose con el emperador bizantino Juan VIII y el sultán otomano Murat II. Por último, una puntualización. Los expertos consideran improbable que la difusión de la peste negra partiera de aquel único punto de Crimea, puesto que tardó más de un año en llegar a Europa Occidental y que otros puertos de la península habían caído en poder de Genghis Khan. Lo más seguro
es que hubiera varios focos, uno por vía marítima y otros por la terrestre, que suponían las caravanas. De hecho, Asia Menor también sufrió estragos y, junto con África, dobló en víctimas a Europa. Por otra parte, los cuerpos de perecidos por la peste bubónica no son contagiosos per se, así que probablemente los habitantes de Caffa fueron infectados por pulgas que había en las ropas de los cadáveres lanzados o que las introdujeran las ratas que pululaban por el campamento mongol, que a buen seguro hallaron la forma de entrar en la ciudad. La peste se extendió desde Italia por toda Europa, afectando territorios de las actuales Francia, España, Bretaña, Alemania, Hungría, la península escandinava y, como dije antes, Rusia.